Jueves 22 de octubre. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Tartamudez. Gagos que le llamamos aquí. Pues no solamente la tartamudez tiene pues, ese sentido de personas que se traban cuando hablan, sino que hubo un tiempo en que los croonies de Londres hablaban tratando de imitar a alguien tartamudo. Por eso, pues los que han oído la palabra, la canción My Generation de The Who, pues preguntan, Roger Daltrey es tartamudo. No, es que era una forma, pues lo que estaba de moda en Londres en el 64-65 era hablar con ese dejo. Así que, bueno, hoy es un día por pues, esa canción que también es una joya, bueno, de toda esa generación de los años 60 y que significa pues un hito en la música. Vamos a 1922, porque hoy se da la marcha de Roma y llega al poder este hombre, Benito Mussolini. Pues mucho se ha hablado de él, lo han comparado con, bueno, este es el epítome, porque no olvidemos que el fascismo no es un sistema político, es una forma de manejar el gobierno y de, bueno, como estas camisas negras en Italia, las camisas pardas en Alemania. Al final es un estilo de gobierno, no es un estilo, es un estilo de gobierno en el cual pues estos caballeros, pues, todo pasa a través del Estado. No olvidemos que Mussolini fue socialista al principio y murió siendo socialista. La República del Saló, esa locura que inventaron él y Hitler al final de la música, al final de la guerra, que era el norte de Italia, la República Socialista del Saló, pues él vuelve a sus raíces socialistas. Su papá le puso Benito por Benito Juárez. Y también era un hombre bastante particular. Bueno, su nieta es, bueno, fue hace unos años diputada en Italia. La verdad es que la chica era de buen ver. Y pues un hombre que la verdad es que, pues, Malaparte lo definió como alguien con cara de dictador, pero con barriga de burócrata. Vamos a 1942, porque un día como hoy inicia la batalla naval más grande de la historia. ¿Dónde fue? En el Golfo de Leyte, en las Filipinas. Bueno, ahí realmente ahí termina la marina japonesa, solo queda con dos barcos, el Yamato, que al final lo destruyen en Okinawa algunos años después, pero aquí empieza en 1945 la batalla naval más grande de la historia. Bueno, cómo la armada japonesa trató de que la armada norteamericana pues fuera por el estrecho de San Bernardino rumbo al Pacífico, donde lo estaban esperando en una especie de trampa. Bueno, todo se le volteó y allí pues nunca había habido tantos barcos pues destruyéndose unos a otros. Vamos a 1962, porque un día como hoy, el mundo contiene la respiración. Bueno, ahí está esa imagen de Robert y John F. Kennedy. Bueno, en momentos en el cual el presidente Kennedy ordena un bloqueo naval a Cuba. Bueno, todo eso es, imagínense, lo que fue sobre todo en nuestro país. Cómo todo el mundo reacciona en esos momentos en el cual estos barcos iban rumbo a Cuba con arsenal nuclear, listos para poner esas bases militares. Al final, de ahí, ¿qué es lo importante? Sale el teléfono rojo, un teléfono que unía directamente la Casa Blanca con el Kremlin. Y dos, bueno, la promesa de los Estados Unidos, que son, bueno, lo que dice la mayor parte de la historiografía de ese momento. Uno, que Estados Unidos se comprometía a no invadir Cuba. Estados Unidos se comprometía a sacar unos misiles de Turquía y la promesa de no invadir Cuba. A cambio, nunca Cuba iba a tener armas nucleares. Yo siempre pues trato de buscar y trato de decir que los únicos que estaban dispuestos a irse a la guerra y volar Estados Unidos a costa de ellos mismos eran el Che y Fidel. Los locos estos querían destruir de todos modos y que el mundo fuera diera ese paso adelante. Afortunadamente, pues allá Nikita Khrushchev y compañía pues pensaron bien y tomaron una decisión sensata, que era darle la vuelta a los barcos y buscar pues entendimientos a través de las corrientes subterráneas. Vamos a 1978, porque un día como hoy, San Juan Pablo II, ¿se acuerdan que ayer lo proclamaron? Bueno, hoy es coronado como Papa de Roma. Bueno, un ayornamiento, una evolución de la propia Iglesia, pues que empieza con Pablo VI, bueno, con Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, y que
Y hoy que Bergoglio, el Papa Francisco ha dicho eso, pues siempre hay que medir que la iglesia es una institución que mide el tiempo en siglos y no en años. Sí, las cosas ahí son muy lentas. Por algo están en el top 10 mundial desde hace 2000 años. Sí, no por mucho madrugar amanece más temprano y no por mucho correr uno llega antes. Por eso los curas saben mucho en ese sentido. Y eso, pues, van y las guerras ellos la hacen de forma muy particular y tomando mucho tiempo. Si no, pues vean la historia del siglo XX. Por ejemplo, ¿quién iba a imaginar que 150 años después del Rerum Novarum, esa maravilla escrita por León XIII, pues íbamos a tener un papa de izquierda? Cosa que parece un oximanón, pues, un papa de izquierda, pero no, ahí está pues la carrera política de Jorge Bergoglio en Argentina. Pues, y este papa, pues un gran revolucionario en el sentido de saber identificar quién era tu enemigo, no por gusto. Pues los soviéticos lo mandan a matar en 1981. Vamos a 2006. Porque un día como hoy, los panameños le dimos al mundo, no solamente vamos a manejar bien el canal, sino que estamos dispuestos a ampliarlo. Y votamos a favor de ampliarlo. Y hoy, pues, es una de las grandes maravillas arquitectónicas y de ingeniería hidráulica del mundo, hecha desde y por manos panameñas. Ahí lo ven cuando esa construcción de esas nuevas esclusas está en marcha. Así que hoy, pues, los panameños dijimos sí a la ampliación, a pesar, y yo creo que fue la última batalla ideológica que hubo en nuestro país. ¿Por qué? Porque no solamente la oposición política dijo sí a la, bueno, la oposición política responsable, no la irresponsable de Juan Carlos Varela, pero sino que del otro lado estaban personas que realmente, bueno, por ejemplo, a mí, alguien a que admiro mucho como don Jorge Llueca, uno de los que dijo esta va a ser mi última batalla, y con muchos argumentos, don Fernando Manfredo, que también estuvo, el profesor Mandulén, pues Enrique Llueca, gente que tenía argumentos realmente de peso, pero que fueron a debate y que el pueblo panameño fue el que decidió, como debe ser. Así que hoy, pues, felicitar a todos los que trabajan en el canal ampliado y en ese gran activo que todos los panameños debemos tratar. Uno, que no se convierta en PDVSA, pero eso sí, que tampoco se convierta en una nueva zona del canal.